ciertas modificaciones o ciertas actuaciones que se llevan a cabo, en este caso, en el espacio que nos compete hoy, el Ayuntamiento de Valladolid, ciertas actuaciones urbanísticas, como decía, que se llevan a cabo, son irreversibles una vez que ya están realizadas. Por ejemplo, si sale adelante la propuesta de la que hablaremos hoy, la ciudad perderá un patrimonio en el subsuelo que además solo podrá recuperarse en el ámbito público pasado un tiempo y con un coste mucho mayor. Por tanto, son actuaciones que digamos que pasan mucho coste a las arcas públicas, a las administraciones públicas y además son difíciles de volver atrás. A día de hoy, la participación ciudadana en el ámbito del derecho o de la legislación urbanística se canaliza casi exclusivamente a través del único resquicio al que la ley obliga. Estamos hablando de un plazo de exposición pública en el que particulares o colectivos sociales podemos presentar alegaciones que habitualmente se rechazan por sistema y además, lamentablemente, en muchas ocasiones con falta de argumentación o casi con desidia total, incluso despreciando el trabajo que hacen las distintas organizaciones, que hacemos las distintas organizaciones para intentar aportar a las cuestiones urbanísticas de esta ciudad. Desde nuestra organización, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, hemos adquirido el compromiso de que cuando haya algún expediente y en la medida de nuestras fuerzas algún expediente de interés, intentaremos hacer este tipo de actos porque consideramos que son importantes de cara al debate y a la información de la ciudadanía. Hemos invitado a participar también, como no puede ser de otra manera, al equipo de gobierno municipal. En este caso, el competente, la persona competente en esta materia es Manuel Sánchez, el concejal de movilidad, y ha declinado la invitación sin darnos ninguna argumentación sobre ello. Por eso, hoy tenemos en la mesa a tres personas que representan a distintas organizaciones y que nos van a aportar un poco de luz sobre este tema. La primera de ellas es Susana Ordóñez, presidenta de la Asociación Ciudad Sostenible, además profesionalmente se dedica al derecho en el ámbito del urbanismo. También contamos con la colaboración de Pablo Gerbolés, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, Antonio Machado, y también con nuestro portavoz en el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Manuel Sarabia. Por tanto, paso la palabra a Susana, yo me voy a sentar aquí para molestar y luego ya las palabras para el debate posterior ya vemos cómo lo organizamos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias Izquierda Unida por invitarnos a participar en algo en la Asociación Ciudad Sostenible. Creemos profundamente que es en la necesidad de que los ciudadanos se impliquen en las decisiones públicas. Vamos a ver, todo esto viene porque un día estaba el gobierno del PP en el ayuntamiento haciendo los presupuestos para este año, presupuestos jodidos, como ustedes saben. Y a alguien se le ocurrió decir, coño, vendemos los aparcamientos subterráneos y los aparcamientos subterráneos nos sacamos, creo que son 9 millones de euros. Entonces, dijeron, jo, fantástico. Y tomaron la decisión antes de saber si podían tomarla, antes de saber qué es lo que tenían que hacer para poder conseguir eso. Antes de encontrar razones para justificar esa decisión. Como consecuencia de esos lodos, en mayo de este año, el señor Manolo Sánchez, que es el concejal de movilidad responsable de toda esta situación, anterior concejal de urbanismo también, escribe una carta a Cristina Vidal, que es la concejala de urbanismo, y a la gerencia de urbanismo, y le dice, y se lo leo literalmente, lo siguiente. Sí, esto no sé si... Dice Manuel Sánchez a Cristina Vidal y al gerente. Teniendo en cuenta las previsiones del presupuesto del presente año de enajenación de plazas de aparcamiento y la problemática urbanística,
se pide a la gerencia que se efectúen los trámites oportunos que permitan la enajenación de las plazas. Este es el origen. Esto se produce el 30 de mayo del 2012. Como consecuencia de esta carta, como se ve claramente, el objetivo de los trámites es que se pueda llegar a obtener la venta, el importe de las ventas de las plazas de aparcamiento. Ese es el objetivo, lo que se le dice que se quiere conseguir y no otro. Como consecuencia de esto, la Gerencia de Urbanismo de oficio tramita una modificación puntual del plan general, porque para poder vender esas plazas de aparcamiento, ahora mismo nuestro plan general, el plan general vigente, no diferencia, no hace superposición de calificaciones en relación con el suelo vuelo y el subsuelo. Entonces, hace una calificación como espacio público, como un espacio de dominio público, y esa calificación vale tanto para lo de arriba como para lo de abajo. Bien, eso es lo que hace nuestro plan general ahora. Hay otros planes generales, porque lo han podido hacer siempre, nuestro plan general vigente también, que atribuyen un uso al suelo vuelo y otro uso diferente al subsuelo. En el caso de los aparcamientos subterráneos de la ciudad de Valladolid, esos aparcamientos están en un suelo y en un subsuelo de dominio público. Como ustedes seguramente también saben, las cosas de dominio público no se pueden vender. Para que se puedan vender, se tiene que establecer, se tiene que realizar un procedimiento de desafectación de ese dominio público, es decir, justificar que eso, el destino público que tienen esos suelos, desaparece, y justificar por qué desaparece, y entonces esos bienes municipales se convierten en bienes patrimoniales. Esos bienes patrimoniales sí son enajenables, sí se pueden vender en el mercado como cualquier otro propietario privado. Pero lo triste de esto es que aún estamos todavía en la forma del asunto. Y es lo triste después de tantas peleas en esta ciudad. ¿Qué es lo que lleva a la Federación a que en el mes de agosto tenga que presentar 6 escritos referidos a este asunto? El día 10, el 13, el 20, el 25. Bueno, pues lo que ocurre otras veces, lo que viene ocurriendo mucho en esta ciudad, que como la ley no se adapta a lo que quiero, pues yo adapto la ley a lo que primero decido. Y en función de esa decisión, pues es por lo que cambio la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Yo necesito dinero en los presupuestos, incluso en términos genéricos. Necesito el dinero, dinero. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros ya en presupuestos, ya hicimos una reclamación a presupuestos, que entre otras cosas decíamos que en el tema de venta de aparcamientos, primero se había dicho que los ingresos de esos aparcamientos eran 7 millones, el interventor ya dudaba de eso, que no se sabía muy bien de dónde salía, pero es que luego, como había otra parcela con no sé qué problema, que sacó un grupo municipal, pues de repente esas mismas plazas de aparcamiento pasaron a presupuestarse en ingresos de 8.700.000, 1.700.000 más, de como que de un día para otro. O sea, que esas plazas lo mismo valen 7 que 8.700, que si hubiéramos puesto 12, necesitábamos cuadrar presupuestos. Por cierto, esos 8.700.000 no tienen informe del interventor. Vale, partiendo de ahí, como yo necesito ese dinero y en principio el plan general no me legitima para hacerlo, pues monto, digamos, el cambio de plan general que se adapte a lo que yo pretendo. Todo esto en el ámbito de una revisión del plan general, que es lo que en principio nos sorprende. Es decir, si hay que cambiar el plan general y determinar que es interesante para la ciudad vender el subsuelo, por el motivo X que sea, debátase en el proceso que estamos de revisión del plan general. Lo que no tiene demasiado sentido es que a la vez que revisamos totalmente el plan general, andemos modificando
regulaciones de un plan general que en principio tiene que durar bastante poco, puesto que le vamos a revisar. Bueno, partiendo de ahí, ¿qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, pues sale la exposición pública de la modificación del plan general con... Hombre, nosotros somos vecinos, por lo tanto no tenemos por qué ser estrictamente técnicos jurídicos. Vale, al margen de lo que a cada uno se dedique, yo diría en mi caso en los tiempos libres. Es decir, claro, si en una exposición pública resulta que dice que el Pleno acuerda una exposición pública de 2 meses, pero luego en el boletín dice seguidamente que esto estará en exposición pública 1 mes, nosotros decimos que o es 1 mes o son 2 meses, pero no a la vez. Un plazo a la vez de 1 mes y 2 meses como que es imposible, ¿no? Y que por lo tanto hay un defecto de nulidad ahí y que se vuelva a poner a exposición pública, lo que sea. Si es 1 mes, 1 mes, lo que sea legal, ¿no? Okay. No entramos ni salimos. O 1 mes o 2 meses, pero que se nos aclare. Se presentó esa nulidad y en efecto, bueno, la subsana, pero de una manera, en mi opinión, bastante peregrina, que es que al cabo de otro mes, digamos, del 18 de agosto, esto se publicó el 10 de julio, me parece, ¿no? Vale, pues el 18 o el 17 de agosto se publica y se dice que sí que hay un error y que como había transcurrido ya 1 mes, que a partir de ese día otro mes, ¿vale? Para cubrir los 2 meses, que efectivamente eran 2 meses, con lo cual estamos en la novedad, yo creo que deberíamos hasta, no necesitamos el World League, el Guinness Records de pelotas hinchables, y es que esto es un Guinness. Es decir, es la primera vez que una exposición pública se parte en 2 trozos y con un descanso entre medias. Es el primer mes ha sido de 10 de julio a 10 de agosto, hay un descanso hasta el 17, que no es nada, no es ni exposición pública ni nada, y luego del 18 de agosto al 19 de septiembre, el segundo mes. Nosotros, por lo tanto, pensamos que al día de hoy la exposición pública no es legal y tendrá que volverse a sacar la exposición pública. Lógicamente el razonamiento que se tiene para hacerlo de esa manera es clarísimo. Si volvemos a empezar con 2 meses desde ahora, desde septiembre, nos metemos en noviembre, con lo cual ni de coña ejecutamos los 7 millones, si es que de alguna manera iban a ejecutarlos, que a mí me parece imposible. Pero bueno, claro, no quieren volver a empezar y hacen eso. Pensamos que no deja de ser un poco seguir el mismo esquema que se ha seguido con la parte de arriba, que es especular. Como ahora se nos ha acabado ya la parte de arriba, pues ahora vamos a vender la parte de abajo. Y eso puede no tener fin. Si empezamos así, podemos acabar por desafectar por uno u otro motivo todo absolutamente y acabar por vender de la misma manera generando un dinero que no lleva a ningún sitio. Es una creación de derechos que nos vamos inventando y al final todo podría ser un superaparcamiento que vamos teniendo a unos y a otros, y ahora esto y ahora lo otro, y el próximo año necesito, en vez de 8 millones, pues 20, pues ya me inventaré o cambiaré el plan general, o si ya lo he cambiado, si ya con esto que he cambiado vale, pues ahora vendo otro cacho subsuelo, y así sucesivamente. Nosotros no lo vemos sentido. Pues en estos momentos hay en la ciudad una serie de aparcamientos en el suelo de las calles y de algunas plazas. Lo que se está planteando es la venta, la privatización de 4 aparcamientos que están bajo el suelo de calles, no de plazas. Las de las plazas vendrán después. Como puede ser un poco más complicado, ahora han empezado con esta pieza. Efectivamente, los ingresos que esperaban obtener eran 7 millones en el presupuesto, y como una parcela, que es la que está al lado de Las Heras, al lado del Instituto Ferrari, esa parcela municipal, ha habido un lío porque la iban a vender para viviendas libres y entonces luego ya reconocieron que tenía que ser para viviendas protegidas, pues entonces iban a obtener menos ingresos y lo que perdían de ahí pues lo añadieron aquí. De manera que es una manera un poco chapuza de hacer las cosas. Lo que pone en marcha ahora este tipo de actuación o de actuaciones es un concepto de espacio público mucho más complejo, porque es un espacio público que afecta solo a la superficie y al vuelo de la superficie, pero que en otras parcelas inferiores es un espacio privado, de consecuencias que yo creo que pueden ser imprevisibles. No quiero dramatizar, pero sí que pueden ser imprevisibles. Digo, al margen de la pérdida de patrimonio, ¿eh?
y que además conviene, por tanto, actuar con bastante cautela. Hay precedentes. El caso de las bodegas, además yo creo que tiene interés recordarlo, el caso de las bodegas en el que propiedades privadas discurrían o discurren en tantos sitios debajo de espacios públicos siempre han sido el origen de muchos conflictos y lo siguen siendo. Y por lo tanto, ya digo, conviene también tener presente esto. En lo que quiero insistir es que poner en marcha actuaciones de este tipo sin saber dónde nos metemos, hoy es la venta de estos aparcamientos, mañana puede ser la construcción de otro centro, etcétera, la venta de otro espacio, y al final nos metemos en un tema del que convendría ser cautelosos y tener criterio. Entonces, me parece que es muy importante, desde el punto de vista de la participación democrática, que estos temas se debatan, se conozcan, y una vez debatidos y conocidos, se tome respuesta, pero no de esta forma como se está haciendo, casi de una manera casi ocultista. Y en segundo lugar, que es fundamental también, y enlazo también con lo que empezaba Susana, el urbanismo no se puede emplear en ningún momento, porque estamos perdidos, para hacer caja. Desde el momento en que la ley está diseñada para que el urbanismo se olvide de la caja, porque si pensamos en la caja que podemos hacer con el urbanismo, no digo ya solo con esto, con todo, estamos perdidos. Entonces se desfigura totalmente la naturaleza de la propia acción urbanística. Y aquí el argumento de fondo es hacer caja. Si no hay otro argumento que el de hacer caja, desde mi punto de vista, tanto por los riesgos de una modificación muy importante del espacio público, los riesgos de ceder a esa llamada del urbanismo subterráneo, llamada perversa del urbanismo subterráneo, y hacer urbanismo con el único argumento de hacer caja, me parece que la respuesta debería ser no. Y nada más. Entonces ahora, si les parece, estamos a su disposición para lo que quieran plantear.